son escenas del momento fundacional. Es en el que el coronel Luis de Clouet creaba una nueva urbe que se convertiría con el paso de los años en un referente de modernidad e historia. Sus creadores, cuatro jóvenes artistas visuales, asumen con desenfado la realización de esta obra casi monumental, pues el mural tendrá unas dimensiones de 12 metros de ancho por 3 de alto. Ya hemos trabajado en algunos otros relieves en cerámica en menor escala, no tan grande, pero bueno, técnicamente viene siendo lo mismo, en cuanto a las alturas, espaciado, secado, la quema, el montaje, ya eso lo teníamos ya un poquito pulido, y en 2 años también, ya te dije, se fue trabajando y trabajando en esto mismo. Se hicieron más de 4 o 5 maquetas, se hicieron más de 2 muestras a tamaño real, a escala real, como si fuese ya parte de relieve, ¿entiendes? Un trabajo de 3 metros por 2, ¿sí? Ya se iba experimentando. Pero bueno, no quita que sí, que es un trabajo muy, muy complicado. Tienes que estar controlando constantemente el tema de secado, el tema de compresiones del barro, tienes que analizar muchas cosas técnicas, muchos detallitos, que si fallas en algo, es una catástrofe. La pieza, elaborada con barro, estaba prevista para el Bicentenario de la Perla del Sur. Sin embargo, pretende ser inaugurada para el próximo mes de septiembre. Lo que es modelaje de la pieza consta de varias etapas que da la complejidad técnica que pretende. Después del modelaje viene lo que es fragmentación, donde se va a fragmentar todo el relieve en losas de 20 por 20 que facilita el quemado, que es la siguiente etapa que le corresponde. Quemar todo el relieve, y la última es montaje en el lugar previsto. O sea, como tal, son 4 etapas y vamos por ahí, precisamente por la primera. O sea, que es una parte muy importante, pero que falta. Estamos haciéndolo en tiempo récord, trabajando sobre jornada, ¿entiendes? Porque queremos concluirla para agosto, como dije anteriormente, y necesita mucha fuerza, mucha energía y mucho tiempo de labor. Complejo precisamente por la plasticidad de los elementos artísticos, este mural se halla ahora mismo en el proceso de modelado. En los próximos trabajos daremos seguimiento al esfuerzo de estos creadores, quienes ponen en cada relieve talento y versatilidad. Desde Cienfuegos, Anay González, Noticiero Cultural.